Alejandro Gómez nos va a preparar un ceviche tailandés con mango y con ají. Veamos los ingredientes con el chef. 500 gramos de filete de mero, 250 gramos de camarón crudo, 2 ramos de cebolla junca, una pulpa de maracuyá con azúcar, 4 limones bien jugosos, un mango Tommy Pintón en julianas delgadas, una rama de cilantro fresco, 4 unidades de ají dulce, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Ustedes pueden usar el pescado que quieran. Lo importante es que sea un pescado de carne blanca, ¿cierto? Un pescado de carne blanca y que esté fresco, o sea, que no haya sido congelado, preferiblemente. De un buen ceviche, la característica de un buen ceviche es que el pescado esté fresco, ¿no? Cuando ustedes vean un camarón rosado es porque ya lo han pasado por agua, ya ha tenido un proceso de cocción. Entonces, preferiblemente es mejor comprar el camarón así. Entonces vamos a partir el pescado en cubos pequeños, ¿no? Más o menos de medio centímetro por medio centímetro. Vamos a agregar el pescado, lo vamos a sumergir en el limón, ¿no? Vamos a ponerle otro poco de pescado. Miren que yo estoy usando aquí variedades de pescado, ¿no? Miren que el camarón ahora estaba totalmente gris. Ven que ya empieza a ponerse un poco rosado, es porque ya el limón está haciendo efecto en la proteína y le está dando cocción, ¿no? Ya en este punto, con que lo dejemos 10 minutos es suficiente. Vamos a agregarle un poco de cebolla junca. Yo en este caso voy a usar dos tipos de cebolla, en este caso junca y cebolla roja. Ya vamos a partirla finamente, ¿no? La idea es que esté muy fina, picarlo bien finito. Vamos a empezar a agregar los ingredientes, ¿cierto? Uno por uno. La idea es no mezclar, dejar ahí el pescado para que él vaya cocinando, ¿no? Vamos a agregarle un poquito de cebolla roja. Vamos a agregar ají dulce. Vamos a partirlas en julianitas delgadas, ¿no? Si les gusta el picante, un ají picante. Vamos a poner mango. Esto simplemente es dos maracuyá con azúcar en una licuadora, luego se cuela y ya nos queda como ese concentrado de maracuyá, ¿no? Vamos a usar un poco de pulpa de maracuyá con azúcar, ¿no? A nuestro ceviche. Aquí tenemos cilantro, hojas de cilantro frescas. El cilantro aquí no lo hemos picado, simplemente cogimos hoja por hoja y lo fuimos deshojando, ¿no? Vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva y sal y pimienta. La sal y la pimienta es al gusto, ¿no? Vamos a mezclar eso. Delicioso este ceviche que combina sabores cítricos y picantes. Nos vemos con más recetas en patriciaveles.com y en mi Twitter patricia_veles.